pidiendo es medidas cautelares para el señor Jorge Quiroga Ramírez. ¿Qué medidas cautelares? No, como la detención domiciliaria, como el arraigo y la anotación de sus bienes. Bueno, un expresidente está arraigado. Don Jorge Quiroga, buenas noches, bienvenido a No Mentiras. Buenas noches, Jimena, ¿cómo está usted? Todavía no me dé las medidas cautelares, falta un tiempo para la audiencia. Bueno, cuéntenos, por favor, ¿qué pasa si lo arraigan? ¿No podrá viajar? Mire, porque Jimena, usted viaja permanentemente, ¿no? Así es, porque tengo que trabajar. Usted sabe que hay una ley donde pagan pensiones vitalicias a expresidentes, vicepresidentes, y tiene un artículo Quiroga que dice, al que tenga juicio, no se le paga. O sea, que tengo toda clase de dificultades, pero son menores. La dificultad más grande, Jimena, es la que enfrenta la democracia boliviana, que tiene delante nuestro un desafío tremendo. Un presidente que está buscando un tercer mandato inconstitucional, que está inhabilitado, así lo dijo el presidente Morales en octubre de 2008, así lo firmó. ¿De qué se lo acusa con el caso Petrocontratos, por favor? ¿De qué se acusa? Perfecto. Primero, para que entendamos, el presidente Morales está inhabilitado y quiere ahora él, que está inhabilitado, violar la Constitución para postular e inhabilitar, apresar a todos los que pensamos diferente. 2005 me hizo un juicio, 2009 me hizo otro juicio. Estamos llegando a 2014, viene otro, no hay de qué sorprenderse. Es parte de lo que vienen haciendo. ¿De qué acusan? De que si hubiera el presidente Quiroga firmado contratos que han explotado hidrocarburos haciendo daño al Estado. El presidente Morales dice que esto es de justicia, no es. Aquí tengo el juicio, está firmado por él y por Santos Ramírez. Aquí en verde está el nombre de él. Santos Ramírez y dos extintos diputados del MAS que dejo de lado han fallecido, que Dios los guarde. Es un juicio político, autorizado en el Congreso por 2/3, excluían a otros, todo contra Quiroga. El fiscal general que acaba de ver usted en pantalla, el doctor Guerrero, era asambleísta del MAS en la constituyente, en Calancha, cuando mataban jóvenes fuera de ese cuartel. Fue ministro interino de la Suprema, puesto a dedo por decreto por Evo Morales, se acuerda, el 2010. Violando la Constitución, puso jueces a dedo el presidente Morales. Uno de ellos era Guerrero. ¿Sabe qué fallo hizo? Sacó a todas las empresas petroleras, a las malditas transnacionales, las excluyó del proceso. Ya no queda nadie, ahora es todo contra Quiroga. Morales acusó, Morales dijo al Congreso que haga el juicio y Morales instrumentaliza a su fiscal general, ex constituyente, ex ministro, para atacar. ¿Qué es lo bueno, Jimena? Que no solamente tengo la información de los contratos, de las leyes, lo que he mostrado en el Congreso. Tengo la petición de informe de 26 de agosto del 2013, recién firmada por el gobierno de Morales. ¿Qué dice? Que Quiroga no firmó nada. Porque el presidente es capitán general de las Fuerzas Armadas, tiene mando sobre la policía. En casos como Chaparina, tiene una responsabilidad insoslayable el presidente. Es capitán general de las Fuerzas Armadas y mando sobre la policía. No es capitán general de yacimientos. Aquí quieren hacer creer que yo era capitán general de yacimientos. Autarquía con directorio, que de acuerdo a ley, firmó 4 contratos, Vuelta Grande Norte, Río Hondo, Ingre, Aquío, para que vengan empresas a explorar. El Estado no erogó un centavo, así dice el informe del gobierno, no erogó un centavo. Las empresas invirtieron 210 millones de dólares buscando lo que queremos, más reservas de gas. Vuelta Grande Norte fracasó, devuelto. Río Hondo parado, porque está cerca del Tipnis y hay que proteger el Tipnis, y aquí sí se protegió. En Ingre buscaron, no encontraron, devolvieron. En Aquío buscaron y en abril 2011, primera página de periódicos de todo Bolivia, con sendas solicitadas, la fotografía de Evo Morales, anunciando en abril 2011 que el único descubrimiento, Jimena, que hacen en su gobierno es el de Aquío. A él le han regalado camisetas de la selección de Francia, ha dicho celebración, ha dicho regocijo, hemos descubierto reservas. Empieza a producir el 2016, pero a Quiroga hay que imputarlo por esto. Quiroga no firmó nada, no se ha explotado hasta la fecha, no el 2002, hasta la fecha, Jimena, ni una gota de petróleo. Permítame, ni una molécula de gas, y el Estado no ha erogado un centavo. Más aún, Evo Morales celebra con lo que ahora usa para, vía su fiscal, imputarme, acusarme y sacarme de cancha. Para entender por qué un intento de anularlo a Jorge Quiroga, ¿cuál es la ocupación actual de Jorge Quiroga? ¿Tiene intención de postularse a algún cargo electivo? ¿Por qué cree que puede haber alguna acción contra usted? Mire, existe una vieja animadversión con el movimiento al socialismo por la CES, Jimena, por la cocaína,
fui parte de un gobierno que redujo 80% de la producción de cocaína para beneficio de los bolivianos, para sacar el narcotráfico, para sacar la delincuencia, para sacar la violencia. De más de 250 toneladas al año que en los 80s y 90s se producía en Bolivia, reducimos a menos de 50. Hoy está volviendo a subir. Sube la delincuencia, sube la criminalidad y con el narcotráfico no pero he trazado don Jorge ni Quiroga, trazaré jamás. Segundo, para ir a la pregunta, la, segundo, por favor. Me está preguntando por qué atacan la cocaína, no. Uno. Dos, la constitución y el tercer mandato de la reelección, que hemos estado en este programa, demostrado los videos de Evo Morales como viola la constitución, porque le cambiamos los artículos de la calancha para proteger propiedad privada, libertad de expresión, concesiones de radio y televisión y evitar el tercer mandato. Y está claro de que el fenómeno chavista del cual este gobierno ha sido satélite, que hoy ese régimen en Venezuela está implosionando económicamente, fui denunciando eso desde el año 2004. Permítame, don Jorge Quiroga, por favor. Don Jorge Quiroga, su ocupación actual. Directorio del Diálogo Interamericano, del Foro Iberoamericano, del Fondo de Adaptación Global, consultorías, conferencias. Como comprenderá, en Bolivia, con el régimen que tenemos, es imposible, si uno es profesional, ganarse la vida. Hay que trabajar afuera, así lo vengo haciendo, para seguir apoyando a los hijos que necesitan el apoyo de los padres. Vamos a hacerle preguntas al soberano. Muy bien. Imago presenta El Soberano. Juicio a dos expresidentes. ¿Qué le provoca saber que la Fiscalía formalizó un juicio contra los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Tuto Quiroga, a quienes acusa de haber firmado irregularmente contratos petroleros? La respuesta de Tuto. ¿Usted apoya o no la versión del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien responde que este juicio es político porque el MAS busca inhabilitar a todos los posibles candidatos para las elecciones del 2014? Los petrocontratos. Según usted, los llamados petrocontratos por los que están siendo enjuiciados Sánchez de Lozada y Tuto Quiroga, ¿perjudicaron o beneficiaron a la economía del país? ¿Por qué? Otros demandados. ¿Usted está de acuerdo o no que en este proceso judicial también se incluyan a los exministros Jorge Berinduague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López? El pedido de Evo. ¿Cómo interpreta usted el pedido del presidente Evo Morales, quien dijo en el último congreso del MAS que espera que la justicia boliviana haga justicia en este caso de entrega de nuestros recursos naturales? La exigencia del fiscal. ¿Justo, exagerado o cómo califica usted el hecho que el fiscal general anunció que pedirá la detención domiciliaria y el arraigo del expresidente Jorge Tuto Quiroga? ¿Un juicio imparcial? Según usted, ¿este juicio será imparcial o, como lo denuncia el abogado de uno de los imputados, tendrá una carga política y además adolece de bases legales para llevarlo adelante? Imago presentó El Soberano. Don Jorge Quiroga, en caso de ser usted arraigado, ¿cuánto le afectaría eso a sus derechos ciudadanos, a sus derechos constitucionales y cuánto le afectaría a su trabajo actual? Jimena, ese no es el tema de fondo. Pueden arrestarme, pueden arraigarme. Lo que está en juego es el futuro de la democracia boliviana. El actual régimen, violando la Constitución, quiere tercer mandato para establecer un régimen autoritario donde se despilfarre la bonanza económica que vienen disfrutando por factores externos y campee y reine el narcotráfico, la delincuencia y la criminalidad galopante. Vamos a sufrir mucho. Chonta Pinto se ha sacrificado, Leopoldo Fernández se ha sacrificado. Si queremos democracia sin autoritarismo, con libertad, con justicia, sin narcotráfico, sin delincuencia, si queremos a nuestro país y queremos una patria libre,
sin droga, tenemos que estar dispuestos a todos los sacrificios. Y yo lo estoy, porque el gobierno, a los que pensamos diferentes, nos ofrece que nos entreguemos, que nos vayamos al exilio o que nos encierre. Yo estoy absolutamente dispuesto. Jimena, yo estaba trabajando fuera cuando leí que había la imputación. Tenía que haber vuelto a mediados de la semana. Me subí al avión ese rato. Igual que cuando me dieron una sentencia por calumnia. Hay que estar dispuesto a dar la cara. Hay que descartar, complicado, don Jorge Quiroga, que usted se escape. Ah, mire, Jimena, ya me dieron sentencia de 2 años, 9 meses. En 2005 ya me hicieron juicio. Hice todas las defensas. Sabía que esto venía. No era tan ingenuo, Jimena, de pensar que el señor Morales firma la acusación, instruye al Congreso que la haga, libera a muchos otros, todo contra Quiroga, porque él estaba contra la cocaína, él estaba contra el chavismo, él estaba contra nuestra Constitución. Sabemos lo que significa. Sabíamos lo que se venía perfectamente y sabíamos que esto tenía que llegar. No iban a dejar a medio camino después de que el presidente baja la orden, dice al Congreso, guillotinen a Quiroga, monta la red, pone de a su fiscal general, el que era asambleísta, que era ministro. Todo eso persigue un fin. La red judicial que tiene el presidente Morales es para extorsionar empresarios, para proteger oficialistas, como en muchos casos se ha visto, y para perseguir a opositores. Pero si queremos vivir en un país con democracia, con libertad de pensamiento, con justicia, sin narcotráfico y delincuencia, hay que correr todos los riesgos y los sacrificios, y lo voy a seguir haciendo, Jimena, porque no podemos aceptar un país en el que la gente pierda la fe, que se rinda, que se doblegue. Yo veo mucha gente que piensa que esto es inexorable, que así nomás es, y no es así. Y no va a ser así si estamos dispuestos a hacer campaña para tener una democracia sin que se viole la Constitución, sin que campee el narcotráfico, sin que se despilfarre la bonanza económica, sin crear empleo. Eso es lo que tenemos que hacer los bolivianos, y en esa campaña sí voy a estar. Quiero preguntarle por un caso puntual, por favor. Usted está acusado, usted dice que no va a escapar, usted dice que está dispuesto a ir preso. ¿Qué piensa del caso Eduardo Rodríguez Belcé? Estuvo acusado de traición a la patria y después desapareció la acusación. ¿Qué piensa de ese caso? Bueno, que muestra que el presidente Morales acusa, sindica y después cambia de discurso. Recuerdo que en este mismo set, Jimena, estábamos con algunos expresidentes y el presidente Morales nos decía sindicato de delincuentes, tal por cual y tal por allá. Ahora dice lo contrario. Mire, yo no voy a hacer más comentario que el siguiente. Yo estoy contra el movimiento al socialismo y su autoritarismo y la manera que engendra narcotráfico. Y estoy con el mar. Lo que ayuda al mar, no voy a hacer daño, no voy a hacer declaraciones que en afán de defenderme hagan daño a la causa marítima y causen regocijo en Chile. Pero estoy consciente que este gobierno lo que quiere de los que pensamos diferentes es una de las tres: es o te entregas, o te exilias, o te encierras. Y yo le puedo decir que en lo personal sé lo que esto significa, lo he visto en gente que estaba haciendo la lucha, lo veo en el caso de Leopoldo Fernández, lo he visto 15 meses encerrado a Pinto en un pequeño cuartito, sé los costos que mucha otra gente está corriendo por querer un mejor país, y los que hemos tenido el honor, el privilegio de tener responsabilidades como las que he tenido, tenemos la obligación de estar acá para que la gente no se rinda, no se doblegue y no pierda la fe de que una democracia con libertad, justicia y sin drogas es poniendo, posible. Estamos poniendo en la pantalla lo que usted ha dicho. Quiroga y el caso Rodríguez Belcé, no voy a hacer comentario, dice. Esa es su respuesta. Así es. Si quiere, le he dado el detalle. Todo contra el movimiento al socialismo y su régimen autoritario. Todo por el mar. Y en este caso me está pidiendo usted que para privilegiar una declaración contra el autoritarismo del movimiento al socialismo, termine dando regocijo a alguien en Chile, y no lo voy a hacer por respeto a nuestro país y la sagrada causa marítima. Muy bien. ¿Qué va a hacer si le sale el arraigo? ¿Tiene que renunciar a sus otros cargos, a sus trabajos en el exterior, o para ir a cumplir su trabajo tiene que solicitar licencias? No lo sé, Jimena, y ese no es el tema. Créame, lo voy a enfrentar. Si nos quieren encerrar, si quieren dar arresto, vamos a estar acá para enfrentar y hacer campañas para tener una democracia para todo nuestro país. Y quiero aclarar algunas cosas de las preguntas. Se decía en el proceso es contra Sánchez de Lozada y Quiroga. Mentira, Sánchez de Lozada no está acá. No hay, Jimena, un solo gonista en Bolivia, y no tengo nada contra ellos, pero hicieron la capitalización, yo era su opositor, también me hicieron juicios, así era la vida, pero no hay un solo gonista procesado en Bolivia, Jimena. Hay Leopoldo Fernández, Chonta Pinto, cívicos en Santa Cruz, de todo,
no hay un solo bonista procesado. Las empresas petroleras que han sido malhadadas, vilipendiadas e insultadas por el presidente, el fiscal Guerrero, cuando era juez, las sacó del proceso para que duerma el sueño de los justos. Y es tan mal hecho esto, Jimena, que en el propio titular suyo dice los exministros Contreras y no sé cuál, eran viceministros, no eran ministros, eran viceministros, que no tienen juicio de responsabilidades y están en el juicio de responsabilidades. ¿Por qué cree las empresas que no hay libres procesados? De polvo y paja? ¿Perdón? ¿Por qué cree que no hay gonistas procesados? Habrá que preguntarse qué clase de contubernio tuvo Evo Morales con el gonismo en el Beni para hacerle golpe a Ernesto Suárez e intentar tomar la prefectura. Habrá que indagar qué clase de acuerdos tienen en diferentes municipios en el país, porque extrañamente hablan todo el día mal de Sánchez de Lozada y allá sigue. Y pasados 10 años de lo que ha sucedido en octubre, recién están buscando traductor y bufete. ¿Les sirve? Para hacer escarnio con todos los otros que pensamos diferente acá. Y aquí tengo el mejor ejemplo, fíjese cómo es la vida. La primera vez que me intentaron hacer juicio de responsabilidades fue el gobierno de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. No me corrí en ese entonces, seguí dando la lucha, no voy a correrme ahora, porque sé lo que está en juego y lo que jamás voy a aceptar es que el gobierno determine que voy a pasar el resto de mis días fuera, no pudiendo enterrar a mis padres, no pudiendo cuidar a mis hermanos, no pudiendo estar en mi patria. Todos tenemos derecho a estar acá y aquí en Bolivia, cuando Dios decida, me entierra, y cuando el señor Morales decida, nos encierra. Sabemos que eso es lo que está en juego, pero si queremos una democracia con libertad, tenemos aquellos que hemos detentado cargos altos, Jimena, la responsabilidad de decir a la gente no pierda la esperanza, aquí vamos a seguir en la lucha. Nuestro país no está condenado a ser un satélite chavista lleno de cocaína y narcotráfico, plagado de delincuencia y violencia, despilfarrando la bonanza económica, con un régimen autoritario que conculca libertades, pisotea derechos y viola la Constitución para perpetuarse en el poder. Bolivia no va a tener ese destino, Bolivia puede ser y va a ser diferente. Le voy a leer algunas participaciones de El Soberano para cerrar esta entrevista. Desde Santa Cruz, Tuto puede llegar a ser otro preso político. Desde Sucre, quieren verlo preso a Tuto Quiroga. Ese es el plan del gobierno. Desde Santa Cruz, el mensaje es otra víctima más de los abusos del gobierno masista. Desde Tarija, el gobierno se la pasa atacando a sus adversarios en vez de trabajar. Desde Santa Cruz, escribe Sandra. Este es el otro tema. Desde Tarija, yo creo que es otra persecución política. Gracias, don Jorge Quiroga, por estar esta noche. Muchas gracias a usted, Jimena, por el tiempo. Muy buenas noches y un gusto estar con usted, como siempre, en su programa. Mucha suerte en todo lo que siga haciendo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Más de 1 millón de visitas. Atención, que nos prepara.